Nos acercamos al fin del 2022 y por lo tanto Actores Productivos empieza con los balances. ¿Qué tienen que decir los productores de alimentos balanceados? Jorge Joss con nosotros, él dirige esta organización y más o menos este 2022, ¿qué ha significado para esta actividad pecuaria principalmente? Muy buenos días, Juan Carlos y Actores Productivos. El 2022 ha sido un año complicado, principalmente debido a al conflicto que se generó en Ucrania y afectó a los mercados de materias primas, especialmente de trigo y de oleaginosas, pero en lo que a nosotros respecta, trigo especialmente, que hizo que que aunque no nos abastecemos realmente de esos productos de Ucrania ni de Rusia, pero afectan todo el mercado y hubo un incremento sustancial en los precios. Sin embargo, la industria, pese a eso, la industria de proteína animal, toda la cadena ha crecido en este año. Ha sido un año en que ha habido crecimiento y digamos en los últimos 4 años, eso sí te lo puedo decir, el sector ha crecido un promedio interanual del alrededor del 8%, ¿no? Hubo una pequeña caída en el 2020 por el tema de la pandemia, pero ya venía creciendo en el 19, en el 20, como te digo, se mantuvo o cayó un poco, pero luego se recuperó en el 21 y se ha seguido recuperando en el 22. Entonces, digamos, es bueno no solo por el sector, sino porque eso denota que el país entero está saliendo adelante, hay más consumo de proteína. Se podría destacar el aumento que ha habido en el consumo de carne de cerdo, eso es muy importante. La producción de cerdo y el consumo de carne de cerdo ha crecido más que la de pollo. Claro que la de pollo es superior, está en alrededor de 30 kilos por persona por año, pero la de cerdo pasó de alrededor de 10 a casi 12 kilos por persona por año. Y no se diga, pues, el crecimiento que ha tenido la producción y exportación de camarón. Como todos sabemos, ese es el rubro de mayor importancia dentro de las exportaciones no tradicionales. Y entonces todo eso ha hecho crecer a la industria. En cuanto al mercado de maíz nacional, tuvimos un contratiempo en la cosecha de invierno por la presencia de una enfermedad que afectó una parte importante de las áreas de cultivo en la provincia de Los Ríos y de Manabí también, que fue un hongo, pues probablemente por exceso de humedad que hubo en el mes de febrero. Afortunadamente no fue, sí hubo una reducción de al menos siquiera unas 200 mil toneladas, 150, 200 mil toneladas menos de producción, pero luego se compensó con la cosecha de verano, que ha sido algo mayor que en otros años, y realmente la absorción de maíz, que nosotros la llevamos estadísticamente año a año, está en los mismos niveles o inclusive un poco más que los años anteriores. O sea, la absorción por parte de la industria se ha mantenido. Entonces,
Hubo un mes en que tuvimos precios muy altos del maíz, mayo, junio. Siempre tenemos el problema de la especulación, que es generado por una relativa escasez de maíz, ¿no? Por un dominio que tienen del mercado los intermediarios, los comerciantes, lo cual afecta principalmente al consumidor, porque tiene que consumir una proteína que es más cara. Entonces, en ese sentido, pues lo ideal sería que podamos mantener, ponernos de acuerdo entre todos y mantener un precio estable a lo largo del año sin especular, ¿no? Claro que es un poco difícil porque cuando hay escasez, las empresas se pelean por el maíz. Esa es la situación. Y al pelearse, pues inmediatamente el que tiene maíz y lo va a vender, aprovecha, se da cuenta y quiere sacar un precio un poco más alto. Pero bueno. Jorge, permítame más que todo analizar este crecimiento del 8%. Yo creo que es una acumulación del buen papel que cada uno del eslabón de esta cadena, balanceados en materias primas, agricultura, se ha dado, porque ustedes, sus plantas son mucho más tecnificadas, su logística de suministro ha mejorado. Es decir, el país ha saltado a producciones más tecnificadas, hablemos de cerdos, y esto es lo que ha permitido, pese a todos los problemas de altísimos costos de producción, aumento de los combustibles, no conseguir tan fácilmente materia prima barata en el mercado internacional, a que los números sean positivos. Bueno, hay que entender que nuestra industria se crece, se mueve en función del mercado, es decir, del mercado que compra proteína animal, es decir, los consumidores ecuatorianos y los consumidores en el exterior de camarón. Entonces, es el consumo de pollo, el consumo de cerdo. Lo que jala, lo que estimula a la industria para crecer. Siempre es la demanda que existe de proteína animal la que da lugar a que vaya creciendo, ¿no? Pero vamos a Entonces, enfrentarnos, ya que tú mencionas esto, años más difíciles, sobre todo en la capacidad adquisitiva. Entonces ahí tú juegas es con calidad, bueno, ya no hay el obstáculo del miedo de consumir carne de cerdo, sobre todo porque se nos decía, se nos eleva el colesterol y mil así problemas es. más. A eso voy. Noto que hay un ambiente de mayor confianza de parte de los consumidores hacia este tipo de productos, Ah, bueno, no por solo en supuesto, Ecuador, o sino en el mundo. sea, claro, claro, claro que sí, Juan Carlos. O sea, sin duda alguna que hay calidad detrás de toda la industria, ¿no? No solo de balanceado, sino de la tecnificación con que se está produciendo cerdo, pollo y todo lo demás. Es completamente inocua. Es totalmente falsa, varias mitos o maledicencias, se puede decir, que hablan de hormonas, que hablan de la grasa negativa del chancho. Nada que ver, es una alimentación completamente sana, completamente natural, que tienen a base de materias primas agrícolas. Y el manejo que le están dando los productores es muy bueno. El cerdo, pues, ahora viene empaquetado completamente, ya en cortes, todo fresco, todo refrigerado. Hay, sin duda, que el país ha mejorado muchísimo a través del ARCSA. De sus procesos de faenamiento, de limpieza. No es como era hace 20 o 30 años que se faenaba. Es más, la cantidad de cerdos de traspatio, que era lo que se usaba antes, ya no hay. O sea, es muy, muy raro. Prácticamente todo el cerdo que se consume, inclusive en las fritanguerías, en los pueblos, en los caseríos, son cerdos criados. Técnicamente, en corrales, en instalaciones limpias, que con vacunación, sin parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, es positivo. Han sido años duros. Siempre nos hemos
y lo único que uno ve en las noticias es cosas negativas que no alcanza, pero en la realidad lo que nosotros vemos es que, por decir, en el 2021 la producción de proteína pecuaria para consumo nacional creció casi el 16%. En el 2020 sí se estancó, tuvo casi menos 1% en relación al año anterior. En el año 2019 creció casi el 8% en relación al 18, y en el 18, 11% en relación al 17. Si hacemos un promedio de estos porcentajes de crecimiento, tenemos 8,5% de promedio de crecimiento hasta el año 2021, y este año va bien también. No tenemos las cifras definitivas, pero va a crecer también. Entonces, eso Yo creo que habla bien ustedes de ni la se lo economía esperaban, del país. ¿no? Ustedes ni se esperaban ese crecimiento. Es No, así. no, realmente no. Es decir, Mercado créeme salvó que ustedes. como hay, no hay, lo que sucede es que no hay estadísticas confiables, por decirte, de cuántos cerdos se está produciendo o de cuántos pollos, porque hay un grupo mayoritario, eso sí, de productores formales que llevan registros y con los cuales, digamos, se puede referenciar para tener una cantidad, pero existe también una cantidad muy importante, 20, 30% de productores informales, que uno no sabe cuánto es. Entonces, la única manera de saber cuántos animales están engordando y produciendo es a partir de la venta de alimento balanceado y de la producción de alimento. Y si hay una materia prima que es un indicativo que no falla, es la harina de soya, porque es la proteína, la única proteína que se está utilizando. Y todo alimento balanceado necesita esa proteína que es la harina de soya. El maíz no es tanta referencia porque se puede a veces reemplazar con trigo, en fin, o con otro tipo de, pero la harina de soya es algo con lo que no se puede uno equivocar. Y todo es importado. Prácticamente sí, porque el país produce muy poca, justamente en este momento estamos absorbiendo la soya, Gastamos que más o es otro, menos unos 800 millones de dólares al año. Ya son cifras más o que... menos unos sí 700 millones aproximadamente. Y Ajá. crecerá en la medida en que haya mayor demanda de balanceado. Así de sencillo. Así es, no hay nada que Y hacer. al precio que esté en el mundo. No hay nada que hacer. Fíjate que el año pasado, hasta el año pasado, estaba en $400, 390, $400 la tonelada puesta aquí. Ahora está en 500, 510, 520. Ahora, Y no hay nada que hacer. es una cadena que Alex Ibarra hizo un estudio, una evaluación económica que mueve más de 2 billones de dólares al año. Hablamos de cerdos, bueno, ahí también algo de lácteos, balanceados, Si maíz. si metes camarón, imagínate. ¡Ay, ay, ay! Y con exportaciones récord este año, bueno. Ahora, mi pregunta directa es, esto no es una acción oficial, este resultado. Es una acción privada, netamente privada. Ustedes son una cadena, yo diría 100% privada, pero tiene que ver el gobierno. En ciertas partes, las importaciones, cómo se manejen, promueven la producción de las materias primas. En esto, como que el escenario no es tan bueno. A ver, Deja hablar. ¿cómo lo podemos expresar? Yo creo Mira. que no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. O sea, la política agrícola del país siempre ha sido algo proteccionista. Hemos, por decirte, hace 20 años se compraba la mitad del maíz que se necesitaba afuera y la otra mitad se la compraba internamente.
Ahora prácticamente se compra casi la totalidad, un 80 o 90 por 85% de lo que se necesita es producido internamente. Eso ha mejorado. Lo malo es que el precio es siempre demasiado por encima del precio internacional y no se diga del precio de sustentación, ¿no? Tú verás que el caso del maíz es muy diferente al caso del arroz, o sea, es diametralmente opuesto. Mientras que en el arroz hay temporadas en que los productores van a las piladoras a rogar que les compren el arroz y las piladoras les dicen o les pagan muy por debajo del precio mínimo de Mira. sustentación, o a veces les dicen, déjeme ahí su arroz a ver a cómo yo lo puedo vender y venga a ver su plata de aquí a un mes. En cambio, en el maíz es todo lo contrario, el maíz es peleado. El maíz es peleado y por eso ha crecido la producción de maíz. Lastimosamente, eso tiene una otra consecuencia indirecta que es la destrucción de ciertas áreas remanentes de bosque, que en la zona, en las zonas, los cerros altos de Manabí, bosque seco, que ya es tan escaso y tan importante conservar, pero como ha estado bueno el precio del maíz, el agricultor lo que hace es tumbar y quemar montaña para seguir sembrando maíz en zonas que son demasiado pendientes, Pendientes. que no van a asegurar un cultivo a largo plazo. Protección del Entonces, suelo. bueno, más bien lo que hay que tratar de hacer es Bonificar. aumentar los rendimientos, no aumentar el área, sino aumentar los rendimientos que digamos que estén alrededor de cerca de 6 toneladas, tratar de llevarlos a 7 o a 8 toneladas, que es solo cuestión de aumentar los niveles de fertilización y mejorar el manejo, no prevenir, por ejemplo, las enfermedades, pero tranquilamente es algo que se puede hacer. Bueno, tú dijiste, no hay cifras oficiales, eso sí es muy difícil, no hay proyectos a largo plazo, así no se puede hacer agricultura. Y en este sentido, los comités consultivos, ¿tú crees que hay que volver a esa dinámica? Al menos sentémonos, unámonos y marchemos todos hacia el mismo lado. Se hacen comités consultivos, pero solo para tratar asuntos puntuales que son, como quien dice, obligatorios. Pero comités consultivos para planificar o ver perspectivas a largo plazo no se han hecho. Estoy No, totalmente de y ha acuerdo, no hay habido, material y no hay por investigación. ejemplo, el mito o la queja de algunos sectores que Mecánico. dicen que la industria nos arruinó el cultivo de soya, que antes había 80.000 hectáreas. Bueno, no es que la industria, es simplemente que esas tierras ahora son bananeras. Es decir, los cultivos, las tierras se van destinando a los cultivos que son más rentables. Es mucho más rentable producir banano que producir soya. Los desafíos inmediatos, porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El principal desafío es organizar bien el mercado interno de maíz, por decirte. Ya, okay. O sea, ahí sí hay una tarea que cumplir conjuntamente con el gobierno y con todos los actores. ¿Y eso lo manejas esto, No. financiamiento, que haya Por programa un lado, específico? financiamiento para las asociaciones, para que las Ya. asociaciones puedan comercializar el maíz de sus socios sin necesidad de tener que vendérselo a los intermediarios, pero necesitan financiamiento para poder hacer eso. Y en segundo lugar, tratar de buscar una estabilidad en los precios del maíz a lo largo del año, y evitando que haya estos periodos de especulación, donde los precios se disparan. Y en el caso de la soya, yo te diría que lo que te mencionaba, es decir, que De se acuerdo. organice, se cree un esquema en el cual los productores vendan a sus asociaciones o a procesadores y que los procesadores extrusen, procesen la soya integral y eso sea lo que nosotros compramos como industria, pero a un precio, al precio de mercado. Porque no, ya te digo, en este momento con los precios actuales de las materias primas, la soya procesada y molida, extruida o tostada, cocinada y molida, integral con la
debería de andar en $28, 29 como mucho en estos momentos. Lógico, y hay que fomentar también la producción de aceite de soya, me imagino, porque Es uno que no va hay ligado con extractor, es que no hay extra, mira, es que el problema es que extractora solo hay una Manta. y tiene un gran problema en vender el aceite. Es más, ese aceite se los entrega a las empresas que le han llevado la soya. Imagínate, es algo absurdo. O sea, Ya. a las fábricas de balanceado nos están dando doble trabajo. Primero, compre, señor, soya y vea dónde usted la procesa. Pero Luego, eso, se la sí. lleva a la fábrica, a la única procesadora que es además muy pequeña, de apenas 100 toneladas al día. Esta empresa procesa la soya, ya le entrega la harina de soya, que es lo que utiliza la fábrica, y le dice, y ahí está su aceite, vea cómo lo vende. Pero en Entonces, sí, pero en las entregas de licencias de importación, ya no es, obviamente, obviamente que hay ya no es control, obligatorio que usted tiene que comprar. obviamente que hay control, es decir, el ministerio sigue, Ya. señor, si usted no ha comprado la soya que le toca, no le doy la licencia, sigue habiendo eso. Ah, Por bueno, supuesto, y las claro. resoluciones que hubo el ministerio, eso ya entonces quedó en el pasado, vuelven al estado anterior. Pues sigue Ah, habiendo ya. eso. Bueno, al menos buenos vientos, desafíos, ¿qué otro más tendríamos? Inmediatos. Bueno, que la gente Yo tenga te diría capacidad de compra. principalmente eso, que siempre aspiramos a que el gobierno sea mucho más colaborador con la industria. El ministerio siempre tiene un sesgo muy fuerte hacia el agricultor y algunos funcionarios creen que la industria es la mala de la película. Y no es así, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho, Jorge. Entonces, muy buenas noticias las que usted nos ha dado y esperemos estar advirtiéndole al país de que vamos mejorando como un ente de producción netamente privado, que eso mejore, pero sin la participación del Estado como que lo vemos imposible. ¿O no? Así es. Porque no hay gremio, ¿no? Ah, bueno, de parte de usted dice gremio, pero por el lado de la producción, como que eso se ha descolorido. Así es. Están un poco disgregados, falta cohesión, falta dirección. En fin, sí es un tema en el que hay que trabajar la gremiación a nivel de productores, sí. Bueno, agradeciéndote enormemente y un feliz Con todo. domingo, Jorge. Con todo gusto, Juan Carlos. Un gusto saludarte y a todos los televidentes o seguidores de Actores Productivos.